mí me parece que pinta todo bien. ¿Quieres ver ya si funciona este aparato? Vamos allá. ¿Seguro? Vale. Tu parte es sencilla. Solo súbete a la plataforma. Empezaré a buscar una señal del instituto para fijarla y luego conecto con ella y a ver qué pasa. Humano carga demasiado. Strong solo martillo. Cuando tú me digas. Strong hambre. Comer a alguien. Muchos humanos, no muchos humanos. Vale, no te muevas. No queremos ninguna alteración del haz molecular. Por cierto, he pensado que esta sería una oportunidad de oro para averiguar todo lo que podamos sobre el instituto y lo que traman. Esta holocinta está preparada con un programa que analizará su red y descargará todo lo que encuentre. Esto... ¡Hay que darse prisa! No te preocupes por los tubos que se mueven por ahí. Son solo... decoración. Vale, buscando la señal del instituto. Siguiendo radiofrecuencia. ¡Bingo! ¡Agárrate, que vas! Me preguntaba si serías capaz de llegar aquí. Tienes bastante ingenio. Me llaman padre. El instituto está bajo mi tutela. Sé por qué estás aquí. Me gustaría hablar contigo, cara a cara. Por favor, entra en el ascensor.
Es inútil. Te doy la bienvenida al instituto. Esta es la realidad del instituto. Este lugar. Esta gente. El trabajo que hacemos. Llevamos más de 100 años dedicados a la supervivencia de la humanidad. Décadas de investigación. Incontables pruebas y experimentos. Una visión compartida de cómo la ciencia puede moldear el futuro. Nunca ha sido fácil, y nuestros actos han sido malinterpretados por la gente de la superficie. Algún día, quizá podamos mostrarles lo que hemos logrado. Pero por ahora, debemos permanecer bajo tierra. Hay demasiado en juego para arriesgarlo todo. Como ya has visto, arriba las cosas son inestables. Me gustaría hablar contigo de lo que podemos hacer por todos. Pero eso puede esperar. Estás aquí por un motivo específico, muy personal. Estás aquí por tu hijo. Atascado. Necesito la llave. Imposible. Imposible de abrir. Thank you.
tengo la llave. Se abre solo con la llave. ¿Sean? Ah, sí, soy Sean. ¿Sean? Oh, Dios mío. ¿Eres tú? ¿Quién eres? Sean. Padre. Soy ¿qué yo? Sucede? ¿Qué soy, está pasando? Soy tu padre. Sí, soy yo, tu padre. Estoy aquí, Sean. ¿Qué está pasando? ¿Padre? ¡Padre! Shh, shh, todo irá bien, Sean. Ya estoy aquí. No te conozco. Vete. ¡Padre! ¡Padre, ayúdame! ¡Aquí hay alguien! ¡Ayúdame! Sean, por favor, cálmate. Te sacaré de aquí. ¿Padre? ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Me quiere raptar! ¡Padre! ¡Padre, ayúdame! Sean. Código de anulación Cirro S923. Fascinante, pero decepcionante. Las respuestas del niño no eran lo que esperaba en absoluto. Has de entender que es un prototipo. Solo ahora estamos empezando a explorar los efectos de los estímulos emocionales extremos. Por favor, trata de mantener la mente abierta. Entiendo que te alteres y que tu viaje hasta aquí ha estado cargado de dificultades. Otra vez, soy padre. Te doy la bienvenida al instituto. ¡Dame a Sean! ¡Al auténtico Sean! ¡Ahora mismo! Lo sé. Lo sé. Te has dejado la piel por encontrarlo. Voy a ser muy breve. ¿Dónde está mi hijo? Está aquí. En el instituto. Más cerca de lo que crees. Pero necesito que te des cuenta de que esta situación es mucho más complicada de lo que podrías imaginar. Has viajado mucho. Has sufrido mucho por encontrar a tu hijo. Bien. Tu tenacidad y dedicación han sido recompensadas. Me alegro de conocerte por fin. Después de todo este tiempo. Soy yo. Yo soy Sean. Yo soy tu hijo. ¿Cómo puede ser posible? Sé que es mucho para asimilar. En el refugio, no tenías noción del paso del tiempo. Te liberaron de tu cápsula y fuiste en busca del hijo que habías perdido. Pero luego descubriste que tu hijo ya no era un bebé, sino un niño de 10 años. Creías que habían pasado 10 años. ¿Tanto cuesta aceptar que no eran 10, sino 60 años? Esa es la realidad. Y aquí estoy, criado por el instituto y ahora su líder. Pero llevarse a un hijo, ¿por qué a ti? Y ahora esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué yo? En ese momento, en el 2227, el instituto había hecho grandes progresos en la producción de synths. Pero no era suficiente. La curiosidad científica y la meta de la perfección los empujaban a seguir. Lo que querían era la máquina perfecta. De modo que siguieron el mejor ejemplo, el del ser humano. Andante, parlante, totalmente articulado, capaz de cualquier cosa. Esos extraños experimentos científicos necesitaban especímenes. Por eso te raptaron. Bueno, podría decirse que sí.
El instituto se propuso crear tejidos orgánicos sintéticos. El punto de partida más lógico era, por supuesto, el ADN humano. Había material de sobra, claro, pero estaba todo alterado. En este yermo, la radiación afectaba a todo el mundo. Pese a sus intentos por protegerse del mundo de la superficie, los miembros del instituto habían quedado expuestos. Era necesaria otra fuente. Y entonces, el instituto me encontró a mí, tras descubrir registros del refugio 111. Un niño, congelado en el tiempo, protegido de las mutaciones inducidas por la radiación que había penetrado en las células humanas de toda la Commonwealth. Yo era justo lo que necesitaban. Por lo que fue mi ADN el que formó la base de los tejidos orgánicos utilizados para crear a todos los sims humanoides que veis hoy día. Soy su padre. Mediante la ciencia formamos una familia. Los sims, yo y tú. Sean, ¿eres tú de verdad? Sí, soy yo. Sé que tendrás preguntas. Por favor, todo lo que pueda hacer por ayudarte a comprender. Tu madre no tuvo la oportunidad de verte crecer. Sí. Lo que le pasó fue... He repasado los registros del incidente, claro. Parece que su muerte fue un desafortunado caso de daños colaterales. ¿Daños colaterales? ¿La asesinaron? Murió, sí. ¿Asesinada? No estoy tan seguro de eso. Aún así, lamento no haberla conocido. Durante muchos años, nunca cuestioné quiénes eran mis padres. Acepté la situación y seguí adelante. Con la edad, llegan los remordimientos y las dudas de... ¿Y si...? Pero... Lo que importa ahora es que tú y yo podemos empezar de nuevo. ¿Qué más puedo decir para tranquilizarte? Kellogg, ¿trabajó para ti? Kellogg. Serví al instituto mucho antes de que yo llegara. Hasta que me hice director, no supe todo lo que había hecho. La clase de hombre que era. ¿Sabías que ese hombre era un psicópata y aún así lo utilizaste? ¿Habrías preferido que lo dejara por ahí suelto en la Commonwealth? Al menos, teniéndolo bien amarrado, redujimos al mínimo los daños colaterales. El instituto se aprovechó de la naturaleza agresiva de Kellogg. Lo reconozco abiertamente. La tecnología del instituto alargó su vida y su utilidad, mucho más allá de la esperanza de vida normal. Nunca falló al instituto, pero su crueldad resultaba más obvia con cada objetivo que cumplía. No te mentiré. No es coincidencia que te cruzaras en su camino. Parecía una forma apropiada de permitirte, de permitirnos, cierto grado de venganza. ¿Qué más puedo decir para tranquilizarte? ¿Tú estás al mando del instituto? Soy el director en funciones, sí. Me pasé décadas trabajando para llegar hasta aquí. Es una responsabilidad que me tomo muy en serio. El instituto es importante. Es realmente la mayor esperanza de la humanidad para el futuro. Piensen lo que piensen de nosotros en la superficie. Necesitan tu ayuda, Sean. La vida ahí arriba es muy dura. No sabes cuánto. Bueno, lo intentamos. ¿Te sorprende? El instituto trató de crear una vez un gobierno estable en la Commonwealth. Acabó en discusiones, peleas internas. Fue un desastre. No. Ahora vamos a lo nuestro.
La Commonwealth no tiene nada que temer de nosotros. No importa lo que hayas visto u oído. Sé que puedo convencerte de ello. Solo, dame tiempo. Sé que tenemos más cosas que hablar, pero el Instituto está a punto de lograr unos avances muy importantes. Se agradecería tu presencia en este proceso. Aquí he formado parte de algo increíble. He ayudado a crear una vida para mí y para la gente del Instituto. Y ahora, después de todos estos años, tienes la oportunidad de ayudar con eso. ¿Acaso no te intriga? ¿No es eso lo que quieres? ¿Quieres que me quede aquí? ¿En el Instituto? Sí. Eso es lo que propongo. ¿Tanto cuesta imaginarlo? El Instituto puede ofrecer una vida mejor que nada de la superficie. Has estado en la Commonwealth. Has visto cómo es. Te aseguro que te irá mucho mejor con nosotros. Las cosas están muy mal ahí arriba. Yo mismo lo he visto. Lo sé. Por eso estamos tan empeñados en crear una vida mejor para nosotros aquí abajo. Y es una vida de la que ahora puedes formar parte. Solo pido que le des al Instituto, a mí, una oportunidad. Una oportunidad de demostrarte lo que te he contado. Actuamos pensando en el bien de la humanidad. ¿Aprovecharás la ocasión? Muy bien. Gracias. El Instituto es ahora tu hogar, tanto como lo es mío. Por favor, tómate tu tiempo para conocerlo. Conoce a la gente con la que trabajarás. Querrás presentarte a los jefes de sección. La doctora Fillmore, en instalaciones. El doctor Ayo, en el SRB. Ah, el doctor Holdren, en biociencias. Y, por último, la doctora Lee, de sistemas avanzados. Se ha notificado tu llegada a todo el mundo, naturalmente. Conócelos y ya hablaremos luego de lo próximo. Son, en cuanto al synth... ¿Te refieres al niño? Un proyecto fascinante. Por supuesto, hay cosas que mejorar, pero hemos avanzado notablemente. Es impresionante, desde luego. Sí, ha hecho avanzar nuestra tecnología al límite. Hemos aprendido cosas muy interesantes en cuanto a hardware y software. Haré que lo reconecten dentro de poco. Tendrás la ocasión de seguir interactuando con él. Pero, debo admitirlo, tengo curiosidad. Ya que buscabas a tu hijo, a la versión joven de mí, ¿qué te parece? ¿Crees que podrías amarlo? ¿Como a un niño de verdad? No necesito a un synth. He encontrado a Son. Sí, pero no el Son que buscabas. En ciertos aspectos, el synth se parece más a lo que esperabas. No puedo decir que sepa todo lo que sientes, pero si la presencia del niño ayuda, aunque sea poco, espero que tengas la mente abierta. Roto.
Voy a tener que convocar una reunión de emergencia del directorio por esta cagada. Ese synth era un prototipo. No estaba listo para las pruebas de campo. La que montó en Diamond City podría arruinar todo el trabajo que llevamos décadas haciendo para pasar desapercibidos. Seré franca. No permitiré que los errores de tu división mancillen mi legado como directora. Pienso averiguar quién aprobó una operación sobre la superficie y esa persona asumirá toda la responsabilidad. ¿Tus receptores visuales están averiados? ¿No ves la mugre y el polvo? No pongas excusas. Es evidente que sufres averías y pienso informar de ello. Quizás, si te desmontan, podamos usar tus componentes para hacer algo que sea útil de... Doc. ¿Sabes lo que le pasa a la gente que delega todo su trabajo en los robots? Que se vuelve gorda y perezosa. La gente de verdad piensa y trabaja de verdad. Ese es el futuro que busco. Nada que objetar. Me alegra conocer a alguien que no está obsesionado con sustituir a la gente con máquinas. Llevo años diciendo que dependemos demasiado de los synths, pero todos hacen oídos sordos. Tal vez tú puedas hacerles entrar en razón. De todas formas, debería darte la bienvenida. Tal vez una nueva perspectiva mejore las cosas aquí. Lawrence. Últimamente veo mucha arrogancia por aquí, pero me traes... Disculpa. Cuidado. Saludos, señor. Todos los sistemas nominales. Hola, Doc. Los demás me ven como un técnico con aires de grandeza, pero soy tan científico como cualquiera de ellos. Cuando pases un tiempo aquí, la palabra synth acabará desquiciándote. Doy fe de ello. Es un honor tenerte aquí, señor.
Mire, director, le voy a hacer la misma sugerencia que la última vez. Hicimos todo lo que pudimos. Dedicamos 4 años a preservar este gobierno provincial de la Commonwealth. Ha visto los mismos informes que yo. Se está desmoronando rápidamente. Debemos elaborar un plan para cuando lo haga por completo. Sé que algunas divisiones han sugerido que cortemos todo contacto. Nos escondamos bajo tierra y finjamos que no hay nadie en casa. En mi opinión, eso sería un error. No podemos dar a esa gente por perdida. Y con el programa Androide no hará falta. Pronto tendremos la capacidad para desplegar grandes contingentes de androides en la superficie para mantener el orden. Usted, piénselo, ¿de acuerdo? Téngalo en cuenta para más adelante. Bienvenido al instituto, señor. Disculpe. Manténgase vigilante. Tenemos muchos enemigos. Analizando. Sujeto identificado. Hola. Nada de lo que informar, señor.
Si precisa atención médica, acuda al doctor Volkert. Funcionando a pleno rendimiento.